En conferencia de prensa, inicia la fiesta patronal Virgen de los Remedios en el distrito de la Banda de Chilcayo, con la participación de 3 cabezones pasantes, más el apoyo de las autoridades municipales, para que de todo se desarrolle de la mejor manera. Así lo informó el alcalde José del Águila. Pues es el 35 años que se viene celebrando estas fiestas patronales, Virgen de los Remedios. Nuestro ex alcalde Luis Arévalo Flores, el quien es el primer, cuando fue alcalde, él se dio inicio a estas fiestas. Y lo estamos haciendo aquí en Maucayacta, antena, conocido también como Antena Parabólica, un pueblo antiguo, donde ya los primeros pobladores de nuestro distrito se han asentado acá, para que nuestros ciudadanos, nuestros niños, los que no hemos tenido el privilegio de nacer en el distrito de La Banda del Cayo, conozcan su historia, el nacimiento de este pueblo que nos acoge, que nos alberga, para hacer que este pueblo sea más grande, más pujante. ¿Cuántos son los cabezones que esta vez van a pasar lo que son las fiestas patronales? Son 3 cabezones que valientes, porque organizar en este momento una cabezonía tiene un costo, y los que integran también esta cabezonía, y el gobierno local ha destinado la suma de 26.000 soles para apoyar y desarrollar algunas acciones que sirvan para poder garantizar que todo se vaya con normalidad, ¿no? Desde ya el municipio de La Banda de Chilcayo está encabezando esta fiesta patronal. Hoy ha sido una reunión que gracias a la coordinación con los cabezones y los trabajadores de la municipalidad que han hecho posible. ¿Cuándo es el día central? El 15 de septiembre es el día central, termina el 19, del 5 al 19, de hoy hasta el 19, ¿Cuáles son las actividades más resaltantes que se van a desarrollar en estas fiestas? Hay poncheadas, también se ha organizado también campañas médicas, hay una variedad de actividades. No tengo por día, tenemos una programación, entonces, digamos, una programación muy nutrida. Muy nutrida, y eso nos permite que la población se identifique cada vez más con la costumbre de nuestro pueblo, ¿no? Tenemos que valorar la costumbre. Bueno, yo soy uno de los representantes de la cabecería de los hermanos Reinillo, con sus locales, ¿no? Es una de las cabecerías que con más fervor viene desarrollando las actividades patronales en el transcurso del año, el distrito de La Banda de Chilcayo. Bueno, de eso se trata, ya es un local tradicional más que todo, ¿no? Siempre cultivamos lo que es la tradición de nuestra costumbre, de nuestro pueblo, para nosotros estar acogida ahí nuestra población. ¿En qué lugar exactamente se va a encontrar su cabecería? Bueno, nosotros estamos aquí en el Jirón Amazonas, de la Plaza de La Banda, una cuadra. Ahí estamos nosotros para estar haciendo divertir a toda nuestra población. ¿Tiene conocimiento de los otros locales que están participando? Sí, tengo conocimiento de los otros locales, pero simplemente para esta Excel Fuerte también. Nosotros sabes que acá todo es una inversión, es un gasto, pero sí, cuando tú tienes este gusto, no hay que tratar de ver eso, más que todo para ser divertido a nuestra población, en base a nuestra devoción que nosotros tenemos de nuestra fiesta patronal. ¿De qué día se van a desarrollar las fiestas, y a partir de qué hora? Ya, bueno, ya automáticamente a partir de hoy día del 5 estamos ya con la conferencia de prensa que se realizó por programación de acá de este distrito, y ya estamos ya iniciando, y en los locales vamos a iniciar del 6 al 19 de septiembre. ¿Cuándo es el día central de esto? Bueno, el día central es el 15 de septiembre, y ahí también les invito a nuestros amigos pobladores de aquí que nos visiten en este local, que es el gran piqueo que nosotros ya por costumbre tenemos en la cabecina de los hermanos Reyes locales. ¿Cuál es la característica de la cabecinía que va a estar desempeñando? ¿Cuál es ¿Qué se va a diferenciar de los otros? Bueno, la diferencia creo que no es, sino más que todo hay que darle gusto para nosotros pasar con gusto, ¿ya? Y hacer una devoción y una tradición en nuestro distrito, para nuestros patronales aquí en nuestro distrito. Pero nosotros como hermanos Rengivo ya estamos preparados ya para dar a lo que nosotros podemos a la población, que se sienta contento de nuestros visitantes que lleguen a nuestro local. Finalmente la invitación, por favor. Bueno, de antemano les invito a nuestros amigos turistas nacionales, internacionales y a todos, ¿por qué no decía a todo nuestro Perú? ¿Ya? Que nos visiten nuestro local, que está situado en Jirón Amazonas, cuadra 5 de la Plaza Una Cuadra. La seguridad totalmente garantizada. Gracias.